Orieta Matamoros, te extrañaba, bebé, te mando muchos besos. Aquí anda Orietita Matamoros con nosotros. Soy Valencia. Mitch, admito que me chocabas un poco antes, pero cuando te cambiaste de horario te extrañé y supe que me encantabas. Sol, gracias, hermosa. En tóxicos tú y yo. Bueno, Laura Díaz, Mitch, muy guapo, gracias. Dice Nubi Marzo, no soporto a Wendy, en verdad me tiene harta. Ándale, bueno, pues ahí está el tema, querido público. Oigan, vámonos ahora, fíjense, con el tema de las pérdidas. Estaban ahí varias de sus compañeras, las pérdidas, acompañándola. Y resulta que ya ven que Kimberly, la más preciosa, pues sí se va a casar, o ya se casó, ya ni supe. Y que iba a estar cobrando por la transmisión. Es su fiesta, su evento, no la critico, es influencer, los influencers se dedican a eso, a cobrar por todo lo que hacen porque ellos son una marca. Entonces, ante eso no me voy a meter, no la voy a criticar, creo que es válido. Como por años se televisaron las bodas, se televisó la de Lucero y Mijares, la de Paty Manterola con Javier Ortiz, o sea, y ganaron dinero. Entonces, creo que también, pues, Paola, que es una figura de las redes importante, pues, se puede dar el gusto de esto, ¿no? Se puede dar el privilegio y quien pague, adelante. Pues resulta que, a ver, no entendí que no invitó a todas las perdidas a la boda. Kimberly, ¿será que ya ven que va para la casa de los famosos? ¿Será que ya se le subió? A ver qué pasó. Claro, en todo momento. ¿Vienen por estaturas o qué? Sí, ven a de la más chiquita, de la más chiquita, la más grande. El clan de Wendy es de todo, de la más chiquita, la más grande. Robusta, fea, blanca, chaparra, mal hecha. Pero buena onda. No, estamos encontradas. Ya nos encontraron. Ya. Oigan, pero su amiga es toda una celebridad en estos momentos. Toda una celebridad, véala, qué padre, está muy bonito, de verdad. Yo creo que nunca nadie nos imaginamos estos momentos así estar pasando con Wendy. Después de ahorita estar nosotros tras cámaras, pero en la cárcel cuando nos andaban llevando por andar de cuscas en la calle. Y mira, ahora las cámaras están, pero pues para hacernos alguna entrevista. Paola, ¿dónde está? ¿Cómo va la relación? Porque pues es la gran ausente hoy. No, Paola ya anda, obviamente pues mi comadre pues tiene cosas que hacer. Embarazo. Sí, está checando a ver cómo salió. No, está con sus cosas, mi comadre León, arreglando unas cosas que tiene que hacer allá. Estaba delicada de salud, o sea, si su prima estaba delicada de salud, entonces ahorita yo creo que tiene que tomar su reposo, mi ¿Pero comadre. Qué tenía? No sé, creo que de la presión, creo que por, o sea, yo uno por gordito sí batalla mucho de la presión y creo que era la presión alta. ¿Podrían decir que tal vez la fama ha afectado un poco la relación con Paola? No, la verdad no. La verdad la gente no se da cuenta que desde antes nunca hemos tenido como allegadas. Si nos hablamos, siempre nos hemos hablado, pero no somos tan allegadas como con Wendy. Sí, con Kimberly también es lo mismo, pero quién sabe ahora de qué vamos a comadrear, porque voy a ser dama en su boda, entonces... Pues vamos a ver qué tanto va a cambiar la relación de comadres. ¿Qué opinas de la parte de que la quiere cobrar para que la gente vea la boda? Pues mira, ahora sí que cuestiones de cada quien. A lo mejor mi comadre va a decir, le voy a meter 100, pero voy a sacar 200. No se crean. No, pues cuestión de cada quien, ya de gustos de cada quien. Y de que la gente lo, de que la gente también pues lo quiera comprar, ¿verdad? Pues hombre, tú vas a ser dama de honor de Kimberly después de todo lo que sea. Sí. Después de todo, ¿tú crees? No lo pueden creer, ¿verdad? Se quedaron fríos, pero sí voy a ser dama. El vestido va a ser en color dorado. ¿Y todas van a ser o solo tú? Pues sí, todas mis comadres van a ser damas. No nos ha llegado la invitación. ¡No nos ha llegado! No ha llegado la invitación. Solamente a ti. No, a mí ya me invito a la boda, pero... No va a ser dama. Yo no te olvido. Yo creo que todavía no llega el correo. Es que lo va a lo mejor, no. A ver, lo que yo entendí es que no fueron, no han recibido la invitación para ser como damas, no tanto que, que no fueran invitadas a la boda, fue lo que yo entendí. Ahora, pues sí, eso siempre se ha sabido, volviendo al tema de Paola, que por la gente, ¿por qué Paola no fue? Ya se pelearon, pues sí, Paola, Evelyn y ellas nunca fueron tan allegadas con Paola, eran más cercanas a Wendy, de hecho casi era raro verlas juntas a Evelyn y a ellas, Grecia y ellas con Paola, pues bueno, Paola, yo la conocí en la Casa de los Famosos, me pareció una tipaza, a mí me encantó. Y ella es muy sincera y tiene su carácter, es todo. Pero bueno, pues no son amigas y pues, no tienen por qué juntarse. Entonces, qué padre que acompañaron Evelyn, Grecia y todas ellas a Wendy. Y bueno, pues, pues ya estaremos viendo qué onda con el tema de la invitación de la boda. Ahorita vi que Paula estaba en un... No, Kimberly, perdón, estaba como en un zoológico con su novio allá en Guanajuato, que ahí andaban. Entonces, bueno, pues tampoco pudo ir, tampoco la acompañó, quién sabe, pero bueno.